Que güey, este no es el la escena que quería, la que quería era esta de acá. Qué güey. Bueno, no importa, no importa. Pues de todas formas, este es un directo para. Qué rica sopa, ¿eh? Un directo para tratar de completar dos juegos que tengo pendientes, que tengo gameplay, de hecho, uno en Tutu y el otro aquí en Twitch. Uno en el Twitch rojo y el otro en el YouTube morado. Así que vamos a tratar de completar ambos. Estoy platicando ahorita con Sakumer. Así que, pues bueno, vamos a ver qué onda, ¿no? A ver cómo nos va. Ay, ay, ay. A ver, entonces. El primer juego que vamos a terminar es el. ¿Qué se llama? El buen juego del Círculo de la Luna. Porque pues ya casi lo termino. ¿Se ve mi mouse? Ah, su mecha. A ver. Ahí está. Venga. Ya estoy a nada de completarlo, ¿eh? Básicamente ya lo tengo completo. Más cosa de ganarle al Drax. Pinche Drax. Al Drax, qué pedo. Wey. ¿Para dónde es? Ah, es que me vine a esta para completar el pinche la arena de batalla. Pero entonces tengo que ir hacia. Ok. Pues voy a ir payaso. Lleva. Ah, desgraciado me sniperió. Corre, 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 corre. ¡Ay, se ve, perros! ¡Ay, güey, casi me da, no manches! ¡Ay, ay! ¡Ay, es que lo perro es... No sé cuántas veces le tengo que pegar a este vato. El problema. Bam, bam, pum. Ah, pero entra, güey. Pensé que entraba solito. Wii, 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 wii. ¿Cómo ves? ¿Tú crees que le gane? Al chile no sé, güey. Ojalá la palmes. Este, güey. Bueno, pero antes de meterme con ese güey, asegurarme de estar full, full corazones. A ver, aguanta. On. A venir por aquí. No, espérate. Tutum tin, tutum tun, tite tin tin, tutum. Ay, güey. Tirirín, tin, tirum, tin. 1400, 2000. Holy shit, estoy. En parte estoy roto, ¿eh? No manches. Nada más, 2250. A ver, por aquí tiene que haber. Pegues, perro. Debe haber para conseguir corazones a lo idiota. Pop, 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 pop.
Busco más corazones, pero me dejan ropa. Todos estos meco. Por favor, quiero corazones. Tun 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 ten tun 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 tun. Ah, no manches, siempre cuando estoy en directo me empieza a arder mi ojito derecho o mi ojito izquierdo. What the fuck? No seas mamón, 120 le hago de daño. Ok, si me lleno de aquí de 10 en 10, yo creo que sí. Estoy en un corto periodo de tiempo. Además saco experiencia con ese vato. Con la Fire Armor. Ah, no, Flame. Es Flame Armor. Y yo como Fire. Dice Mario. Creo que puedo romper los fueguitos con ese ataque. A ver. Ah, sí. ¿Cuántos tengo? 300, holy shit. Va para largo eso, ¿eh? Bueno, no tanto. Voy relativamente rápido, entonces no tengo tanto problema. Pero sí son bastantes corazones, holy shit. Igual y con eso sí le gano, Habría que ver si me rifo. También es que no me pegue. Si me pega, la palmo. Pam 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 pam. Ah, Simón, güey. No hay Pex, no hay Petres, no hay Petres. A ver, dejen reviso rápido. Ya no tengo las notificaciones de Discord. Ah, pues es mi aviso, qué güey. Vale. ¿Sirve que subo un nivel cuando menos? También para hacerle más daño al Pichidrax. Lo que les digo, siempre que empiezo a hacer directo me arde un ojo. No sé ni por qué. ¿Será que me hacen falta mis lentes? Bueno, me hacen falta mis lentes, eso es un hecho, pero... Bronce, ya no, ya tengo uno más chida. Pero luego es así, o es el derecho o es el izquierdo. Una vez sí me tocó los dos. 260, me hacen falta como 80 más. Uy.
Ya casi tengo todos los corazoncitos para ganarle al Drax. Porque si no, me va a funar. Hostia, me dio otra armadura, holy shit. El problema de mi joystick o de mi mando bootleg es que se parece al original, entonces los botones, nunca me ha gustado que los botones de, por ejemplo, las direcciones estén pegados. Me ha gustado. Ya casi tengo todos. ¡Pam! Hasta eso no estuve tanto tiempo. Pensé que iba a aventarme más, ¿eh? Faltan 54. Ay, güey. Ok, tiene más de 134. Mínimo. Venga. Me olvidé ponerme este, ¿eh? Shit. Hey, ahorita me vuelvo a curar, ¿no? Pero... Ay, casi ataca. No está de más tener una protección extra. Ah, está, 144. Pensé que eran 184. Bueno, no hay pedo. Ya con eso. Uf. Ah, chinga, ¿cuál tengo? Oh, sí. Ay, güey. ¿Ya? Venga, entonces ahora lo que voy a hacer es salvar. Huevos, ¿hasta dónde tengo que ir a salvar? Puedo guardar aquí abajo, honestamente, no está tan difícil. No está tan difícil y bajar ni subir, entonces. Siempre y cuando no gaste corazones, claro, porque se supone que por eso fui a buscar los corazones para no... Ay, güey. Okay. La aracne. Órale. Bish. No me escupas, escúpeme esta. Uy, güey. A fuerzas. Pam, 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 pararam, pararam, pararam. Ay, güey. ¡Ay, güey! ¡No mames! ¡Maldito! Ok, de 4. Ya bajé de 6 a 4. Entonces. Ok. Ok, entonces ahora sí vamos a ir contra el Drax. A ver si esta vez sí... Y lo puedo ganar, porque... Se pone loco, ¿eh? Se pone loco el vato. What the fuck? ¿Qué pedo? ¿Por qué estaban de espaldas?
the fuck? Eso no lo había visto, ¿eh? Ok, entonces vamos a ver si ahora sí le puedo ganar, porque no manches. Ah, Waypad. Se pone perro. Espero que el audio esté bien. ¿El audio está chido? Por cierto, no vaya a ser la de malas. Todo chido, va. Venga, pues. Entonces... 881. Vamos a palmar, dice. El papu. Ya tengo 881 de defensa, güey. Ah, no más. No lo alcanzo, vale, shit. Me la aplicó, eh. Vamos, sal. Ok. Ah, no más. Uy, uy. Mamá, se quedó muy arriba. What the fuck? Ahí, merengues. Ah, ya le gané. Bueno, ya le bajé la salud, ya está parpadeando el güey. ¡Ay, pendejo! No traigo. Oh, shit. No, pues ni pedo. ¡Ay, pendejo! Casi me pega. ¿Dónde estás, güey? ¿Dónde, perro? ¿Dónde, perro? A mí no me vas a dar, ¿eh? A mí nadie me da. ¿Estás, güey? Ah, vale, shit. Chinga, la fallé. Solo yo te puedo dar ese, güey. No, no me vas a hacer nada, perro. ¡Ni el perro! Ah, no más. Bueno, el daño físico veo que no me hace tanto daño. No, no manches. Aquí, papu. No. Huevo, le pegué. No más, necesito conseguir salud. El papú. ¡Uy, güey! ¡No! No le pegué, qué chafa. ¡Ah! A huevo triunfó el mal. Ah, chingada, me caga que hayan tantos enemigos grandes. Ay, güey, casi me pega. Para quien guste,
Tengo el gameplay completo en mi canal de YouTube. Para que washen todo lo que me sucede. Ya sube, güey. Okay. Vamos a conseguir ítems para la salud. Es que son raros, güey. Son raros y luego me dan pociones que me suben 20 de vida. Entonces, pues tampoco me es muy viable, güey. Puedo tardarme. La madre, es que no sé ni siquiera en qué nivel debo de estar como para darle batalla. O al menos resistir los putazos. Güey, casi me pega. Ah, no mames. Ok. No, si tengo suerte. Y se me escapó, ¿eh? Ve, ya le bajé todo. Ya está parpadeando el güey. Ok, debo tener cuidado. Güey, me atacó 4 veces. What the fuck? Okay. ¿Dónde estás? Okay. Ay, okay. Okay. Más de que ahora sí le voy a ganar, güey. No sé por qué, pero pienso que ahora sí le voy a ganar, ¿eh? ¿Dónde, papu? ¿Dónde, papu? ¿Dónde, papu? Ay, güey. ¿A dónde? Ay, güey, salió de abajo. Cabrón, salió de abajo. Métele sus chingadas. Vale, perro. Es lo que estoy haciendo, le estoy metiendo sus pinches chingadazos para que me deje de estar invadiendo Transilvania y al rato se va a Japón, güey. Ah, perro. Debo tener cuidado porque ese cabrón con esa embestida me baja 500 de vida. ¿Estás, güey? Y se fue otra vez. Ay, güey, casi me alcanza. Ay, güey, no manches, lo esquivé. Ok, debo tener mucho, pero mucho cuidado. Un putazo yo creo que me va a bajar casi todo, Se escapó, perro, ven aquí. Yo creo que ya le gané, ¿eh? Huevo. Es un chingo de daño.
Hace ratito, ¿eh? No, no mames. O sea, no me está invistiendo. Uy, pendejo. Hijo de su pinche madre. Ay, güey. Está poniendo manchado, ¿eh? ¡Muerte ya, chinga! No me debo de equivocar. No me debo de equivocar. Y maldito, se fue para arriba. No. No. Uy, güey, me salvé, no sé ni cómo. No, perro. Ah, otra vez saliste de abajo. Chingao. ¡Uy, güey! Casi me alcanza. Uf. Huevo. Huevos, le dio tres putazos. ¡Oh, no! ¡No! 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 Ya estaba... ¡Ah, no puedo creerlo! No, no puedo creerlo. Por eso les digo que es peligrosísimo que me toque ese güey con esa embestida. Ese pinche esqueleto me hace uno de daño, pero ese uno puede ser definitivo. No creerán las veces que me he quedado con uno de vida. Ok. Al menos ya vimos que es bastante sencillo evadirlo. Chingao. Vale, cabrón. Bueno, es que ya le hago 37 de daño. La primera vez le bajaba como 24. No, siempre me pega uno, vale shit. No, y esta vez me pegaron dos. Ahí está. No, otra vez, hijo de su repin Floyd.
Ok, debo tener cuidadito. Mucho cuidado. Chingao. Baja, cabrón. Voy a tener cuidado de no estar en las orillas. Obviamente me va a joder si me... si me agarra. Ay, cabrón. Ay, menos así, ¿eh? Okay. Okay. Okay, hace un chingo de daño. Para hacer 500, o sea, no juegues. O sea, tú básicamente le puedes hacer 999 de daño. Siempre y cuando tengas la tarjeta para la carta para hacerlo. Hijo de la burger. Ok, debo tener mucho, pero mucho cuidado. Ok. Ok. Con cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Perro. Deja de tratar de embestirme. A mí nadie me embiste. Tal vez, no sé cómo. Ay, casi me pega. Solo yo lo puedo embestir a este güey. ¿Ya son todos? Sí. Uf. Venga. Dos. Dos nada más. ¡Ay! Me salvé, no sé cómo, pero me salvé. Bien chido, ¿eh? Ok. Ok. Huevo. Ok. ¡Uy! Sí me alcanzó, desgraciado. ¿Cuánto tengo de vida? 148. No manches. Es que ya no tengo nada que me suba más. Bueno, sí, la defensa, pero me baja 10 puntos de fuerza. Es todo. Uf. Pues a ver. Casi, perro, casi me agarra. Okay. Okay.
Okay. No, perro. Y es que también podría tratar de usar el la carta que me pone escudos, pero dejaría por debajo la defensa. Muchas mamón, ve cuánto bajo. ¡Uy, pendejo! ¡Ah, oh, su mecha casi me toca! ¡No! Apenas iba a lanzarla. No, no manches. ¡Ah, chale! Apenas iba a lanzar la cruz. A ver, aguanten. La recargo. No, son mamón. Casi me toca. De hecho, ya nada más es esto. Prácticamente le gano y está terminado el juego. No completado, pero sí terminado. Así que tengo que ganarle sí o sí al güey. Huevo. Maldito. ¿Era eso o me envenenaba? Ay, güey. Pasé. Okay. A huevo. Uy, pendejo, me tocó. Bueno, casi me toca, más bien. Estaba cerca de tocarme. Okay. Shit. O sea, si dejo que me toque ahorita, voy a palmarla, No, no mames. No, no mames.
Okay. Wey, casi me pega. Otra vez le caí encima, no manches. Okay. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro, okay. Okay, creo que vamos bien, ¿eh? Ay, güey, casi la cago otra vez. Apenitas me escapé, no manches. Ay, güey. Apenitas, apenitas me escapé ahorita. Holy Jesus. Okay. Creo que es básicamente lo último, porque no creo que tenga otro ataque, ¿eh? Siendo honesto. No, no mames. Culo, te acercas muy rápido. No, no mames, qué chafa. ¡Uy! No manches, van dos veces. O sea, no me tocó en su primera forma. Y todo el daño que me ha hecho han sido por los pinches murciélagos, vale shit. No, qué pendejo. Okay. Me equivoqué, iba a lanzarme hacia enfrente y maldito lo hizo hacia arriba. Pendejo. Okay. No sé cuántos golpes le tienes que dar, Lo de la burger se me escapa.
Okay. Ay, güey, desapareció. Okay. No más, estoy frito. ¿Cuánto tengo? ¿Así me descuido? Huevo, se pone el putazo. Ay, ¿cuál es el indicador de su salud? Work. Ah, shit. Mamón. No mames, ¿cuánto me queda? Hijo de la burger. ¿Cuánto te queda, perro? Hijo de la burger, se salvó. ¡Perro! Casi me pega. ¡Muérete, chihuahuas! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no te pases de verdolaga! Y me quedé con 30 de vida. ¡Oh! ¡Oh, vientos! Es un desperdicio de esfuerzo. Nunca... ¿Qué? Nunca me iré verdaderamente. Siempre que haya oscuridad y deseo en el alma del hombre, yo continuaré. No, yo seguiré siendo resucitado. Y estaremos aquí para detenerte. Puedes apostarlo. Buah. Oh, vientos. Ah, oh, no te pases, al fin. Oh. O sea, aguanté varias veces con 30 de salud. Holy shit. Maestro, ¿estás bien? ¿Nathan? Ah, no. Nathan, gracias. Lo hiciste bien. Tú te has vuelto un cazador en tu propio... de tu propio derecho o algo así. Hugh. Huge. ¿Por qué eres tan huge? Yo no soy tan huge. Tengo que agradecerte también. Pero tu entrenamiento debe continuar nuevamente. O debe empezar nuevamente, mejor dicho. ¿Qué pendejo estoy? Lo sé, padre.
Debo entrenar como si como si el renacer hubiera sido, como si hubiera valido la pena. Brofist. Ah, no. Hey, Nathan. Si te vuelves suave, te ganaré. O tomaré el lugar sobre de ti. Algo así dice. Estaré esperando el reto, Hugh. Ah, no, Huge. Espero que siga siendo Huge. Huevo, ahí está. Uf. Ufa. Ah, no te pases de burger. Al menos no me tardé tanto, ¿eh? ¿Cuánto llevamos? Casi una hora. Pero, güey, tenía que estar súper concentradísimo, ¿no? Te pases de burger. En fin, fue un buen juego. La neta es que está bastante bien. Lo que siempre me gustó de los juegos de Castlevania de Game Boy, bueno, mejor dicho, de los los portátiles, es que tienen características diferentes. Por ejemplo, este tiene la característica de utilizar cartas mágicas tipo Yu-Gi-Oh para realizar hechizos y aprovechar la magia de los cazadores de vampiros. Y por ejemplo, en el Caos o en el Castlevania Area of Sorrow utilizas almas. Es un concepto similar, pero que le añade esa característica de ser algo diferente al otro Castlevania, ¿no? Al Castlevania del otro de la otra edición del Game Boy. Entonces, pues la neta es que tienen ideas buenas para estos juegos, ¿eh? Entonces, la neta me late este juego. Konami Computer Entertainment System. ¿Qué decía en el sistema? Felicidades, has conseguido la contraseña del mago Fireball. Ok, si no me equivoco, ese hechizo, o más bien esa contraseña. Ajá. Si yo inicio una partida nueva con la contraseña que me dan, tengo todas las cartas habilitadas. Tengo prácticamente todas las cartas habilitadas. Entonces, eso básicamente facilita un poquito más el juego. Pero sirve que así les puedo mostrar las habilidades que les decía. Porque en uno de los episodios de este juego mencionaba que hay una tarjeta que te vuelve un esqueleto que lanza un hueso que hace 999 de daño. O 9900 de daño, no me acuerdo. El caso es de que era un chingo de daño. Y te puedes funar a Drácula con ese, siempre y cuando pues esquives, ¿no? Entonces, ajá, aquí están todas habilitadas. Por ejemplo, Pluto era con Black Dog, si no me equivoco. Ay, pendejo. Ah. En una de esas va a arrojar un huesote. Ese huesote, holy shit. Ese hace 999 de daño. Vamos a probarlo. ¿Qué les parece? Más aquí. Ah, la fallé. Lanza el hueso. El grandote.
9.999, o sea, está rotísimo. Pero el costo por ese poder es que el esqueleto tiene uno de vida, creo. Prácticamente te mueres al primer toque. Nada más, holy Jesus. Y hay otro que te da un arma y es con Pluto. ¿Es con Pluto? Uranus. Saturno. No recuerdo si era Saturno. Hay uno de estos que te da un arma. Ah, ese es el de los familiares. Attacks when. Dice: an imp familiar that has power up attacks when attack is held. Ah, a ver. ¡Oh! ¡What the fuck! Está rotísimo. ¡Holy shit! A ver, había uno que te daba una pistola, güey. Oh, chinga, ¿cuál era? No, mentira. Es Pluto, pero... era uno de estos, es uno de estos. Chinga, ¿sí era Pluto? No, yo sé que es Black Dog. Hay uno de estos que te da un arma. Chale, no es Marte, creo que era Marte. Vamos a ver cuánto daño hace, porque a Chile no me acuerdo. Ya, se hace daño, ¿eh? Ah, pero necesito un enemigo que esté a la altura para ver cuánto daño hace. Ándale, como este. ¿Qué con este? ¡Ah, chale! Ah, solo hace 50, chale. pero 142 de ataque, estando, bueno, de fuerza. Bueno, sí es ataque. Siendo nivel 1, está rotísimo, ¿eh? Ah, prácticamente tienes todas las tarjetas con este. Con esta cosa. ¿Qué hace? A ver. Sube a 100, dice un. Un látigo de oscuridad para atacar a y envolver a los enemigos en oscuridad. Okay. A ver qué hace. ¿Qué? Ah, mira, me cura. Ah, es que es el látigo sagrado. Ok, pero solo sube uno, ese es lo chafa. Ok, el eléctrico. Ah, este ya lo había conseguido y me lo quitaron. Más bien lo perdí por idiota. Ah, este también ya lo tenía, no manches. Cockatrice. Se los vuelve de piedra. Ah, es el látigo extendible tipo Indiana Jones. Ese ya lo conocían, que es el de las rositas. El de hielo. Ataca muy rápido, ¿eh? Fuego. Este era el de las... Ok, sube ataque. Ok, ese es el que subía la defensa, si no me equivoco. ¿Ah? La trágora. Ay, pendejo. La inteligencia. O sea, te hace invisible, ¿no? Digo, invencible.
Ah, no, la defensa incrementa como el porcentaje del mapa descubierto incrementa. Ok, este está chido. Que de hecho es el que usaba, ¿no? Que no hace nada. Ay, la inteligencia la subió a 500. Holy shit, ¿cuánto? A ver. 100 puntos. 25%. El daño. Este es el de la defensa y este es el del daño. Holy Jesus. Chinga. Algo pasó ahí. Ok, el daño infligido es por 2, mientras que la defensa es a la mitad, se reduce a la mitad. Ok. Biu, 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 biu. Ah, estoy envenenado. What the fuck? Ok, una barrera de agujero negro de ¿cómo se dice? Estará alrededor tuyo, pero el HP será drenado. Una barrera circular te rodeará. Este no hace nada. Op. Ah, mira. Esta habilidad es la del bicho esta es del Drácula, creo. Oh, es el que se hace de piedra. Vulnerable, dice. A ver si es cierto. Ah, no mames, no me hace invulnerable, no chingues. Nada. No sé qué hace. No sé qué hace, pero sí me consume la energía. What the fuck? Ah, es el de los escuditos. Ay, güey. A ver, voy a estar junto a la. Voy a estar junto a la. A la. Esta madre de. Mira, se congelaron. Ay, güey. Más bien, voy a estar en el punto de guardado para evitar que me se me acabe toda la energía. Ay, qué güey. Y poder curarme también. Okay. Ahora. Ah, no, espérate. ¿Qué? De las flamitas, okay. Marte. Ay, mira. Ok, Marte me da espadas y me sube ataque. Esa es chida, ¿eh? Tiene buen alcance. Okay. No, man, no hace nada, vale shit.
What's this earthquakes? Ah, okay. Usa nunchakos, ¿ya viste? Oh, shit. Tomfers. Bueno, tomfas. Lo mismo. Poison claws. Ok, ¿este qué hace? Hold draw. Mantener el ataque por más tiempo infligirá más daño. Okay. ¡Huevo! Soy el Jackie Chan, güey. No, uff. Me van a matar por mamón. Mamón, ocupa un chingo de energía, ¿eh? Cada golpe. Bueno, no. Primer golpe de la serie. Artes marciales. ¡Hostia! Ya probaron el agua de... What the fuck? No. Ah, este es el del arma. Ok. ¡Hostia! What the fuck? Cuatro. Hello, motherfucker. ¿Qué pasó, Andromeder? ¿Cómo estás? Buenas noches. 8 caparazones de oscuridad serán liberadas con cada ataque. Ya. Ya jugaste el Undertale. No, todavía no lo compro. Si todo sale bien, yo creo que la siguiente quincena, hoy pendejo. Siguiente semana lo compro. Ah, su mecha gasta toda esta madre. Ok. Cuando el látigo está, más bien se ataca hacia arriba, caerá una lluvia de veneno. Okay, se arroja piedras. ¡Ay, güey! ¡Esto está chido! ¡Ay! Vamos a ver cuánto daño hace, ¿eh? Tengo ganas de ver qué tanto daño hace esta madre. ¡Hostia! Está chido este, ¿eh? Me gusta. Está bien chido, ¿eh? Ah, se me acabó la energía, fuck. Descárgate el Delta Rune, está hecho por la misma persona y obtendrás una experiencia bastante similar a Londer. Sigue en desarrollo y nomás tiene 2 capítulos. No, pero no me gusta jugar los juegos por partes, eso sí no me gusta. Ok. Chale. No sé nada este. ¿De trans hay unos que no hacen nada?
Hay uno que te hace inmortal. O se consume, chale. No me acuerdo cuál es. Espérate. Apolo, Apolo. No hace nada, ¿qué pex? Creo que la tarjeta de Apolo no hace nada, ¿eh? Ni sube estatus ni nada. Te recomendaría que descargues el Undertale porque la versión oficial no tiene traducción al español, pero si buscas en YouTube sí lo encuentras traducido. Fíjate que no tengo tanto tema cuando los juegos están no están traducidos, al final de cuentas pues sí le entiendo. Y normalmente cuando hay juegos así que no tienen traducción, yo los traduzco para ustedes, así que no creo que haya tanto tema con eso. Chale, creo que esa no hace nada, ¿eh? An imp. Ok, ¿este quién es? Este, Saturno. Ok, Saturno es el de los familiares. Ok. Querubín. Thunderbird. Ah, no, un cuervo. ¿Esa es un hada? Ah, no, el espíritu de del viento. The fuck? Un ghast. ¿Qué demonios es un ghast, eh? Todos atacan. Chinga, no haces nada, güey. ¿Qué pedo? Ah, ya vi. Ya vi, ok. Hay un búho. A ver, vamos a ver. Holy shit. Se vuelve loco, what the fuck. Un familiar fantasma. Ok. Saturno es el de los familiares. No me digas que este tampoco hace nada. Chale, creo que no, eh. Pedo, no hace nada tampoco. Nope. Ay, güey. Pues está bien, pero no le separa tanto, ¿eh? Proyecta una imagen de ti mismo. Madre, ¿qué hace? Su defensa. La defensa incrementa dependiendo del tiempo. Del tiempo del juego. Hostia. La tarjeta de Pluto está rotísima, ¿eh? Ha de ser la más difícil de conseguir o algo similar. La velocidad del caminado y de la. Esta madre se aumenta. Ah, mira. Esa creo que la usaba mucho antes. A ver, este. Este es para el ataque, sí. Dependiendo del tiempo transcurrido. Ah, es este el que me hace inmune.
Este es el chido. Si yo puedo pasar por todos lados y no me hacen nada. Eso, papus, vean nada más, soy inmortal, soy inmune, soy God. Soy God y ustedes son Z. Diría el beat. Y pues el del cráneo. El del esqueleto. Imaginen pasar el juego así, ¿eh? Adiós. A ver, voy a guardar. Nada más para ver cuánta vida tiene. O sea, si son los 50 puntos que tengo de personaje. Entonces quiere decir que puedo subir de niveles y utilizar la tarjeta para hacer un chingo de daño y además resistir los ataques. Hostia, luego lo saco, ¿eh? No, sí, miren. Hostia. Bueno, lo bueno fue que guardé. En fin, pues bien, con eso concluimos con el gameplay de ¿cómo se llama? De Castlevania, Circle of the Moon, Ice Cove Entertainment.